Carmen la Desolada es una de las principales obras o más interesantes de la colección Baburitza del pintor español Julio Romero de Torres, que nació en el año 1872 y falleció en 1930. Se suele considerar a Julio Romero de Torres como uno de los más importantes pintores de la figuración académica española, con obras siempre vinculadas al costumbrismo, que ponen el acento en la vida popular y la recreación de estos tipos populares de los barrios pobres, especialmente de la zona de Andalucía, de la región de Andalucía. Esos ambientes rurales van a servir de base para crear imágenes donde la figura femenina generalmente va a ocupar un espacio privilegiado, como es este caso. Las figuras femeninas, un tanto tendentes a la idealización, como Carmen la Desolada, muestran siempre estos rostros melancólicos en ambientes un tanto extraños que han sido vinculados por los investigadores con el surrealismo, especialmente con el desarrollado en la década de los años 30. Esta pintura tradicional siempre basa algunas de sus reflexiones figurativas en torno a la melancolía y la tristeza, unos personajes que muestran en sus rostros la ausencia, la soledad, rodeado con un halo de misterio, como es este caso, donde el fondo se contrapone con la presencia rotunda de Carmen la Desolada, y mientras en la parte trasera aparece una ventana con otro personaje femenino que nos lleva a dudar sobre la relación personaje principal y secundario. Julio Romero de Torres es hijo del pintor Rafael Romero Barros, director del Museo de Bellas Artes de Córdoba, y gracias a la influencia del padre va a entrar directamente ya a los 10 años en relación con el mundo academicista, educándose en la Escuela de Bellas Artes de Córdoba. Precisamente es España y Andalucía, concretamente los lugares que tienen instituciones donde más obras del pintor se conservan, como el Museo de Bellas Artes de Córdoba o también el Museo de Carmen Thyssen en Málaga. La obra que comentamos, Carmen la Desolada, destaca precisamente por los elementos ya señalados, el dibujo preciso, la luz suave, el tratamiento mórbido de las pieles, la importancia de los drapeados y el tratamiento de las sedas, para generar una escena que entra dentro del campo casi simbólico y enigmático, quizás vinculado a la pintura surrealista de esos años 30.